agradezco que se haya detenido en esta ruta y con este frío. En este país, los únicos caballeros son las damas. Va para Buenos Aires, ¿no? San Juan y Boedo. Ah. Allí me espera el Juan, mi representante artístico. Oh, ¿usted es artista? Intérprete de tango.
mira esto. Mira. En Madrid. Pero mira. ¿Y usted qué ve? ¿No recordás? Me pediste subir al coche. ¿Usted no era? Sí. Después me besaste. ¿Su licencia? Este médico está loco. Lo siento, pero va a tener que acompañarme. Su licencia no está revalidada para manejar fuera de su país. Y yo estoy fuera de mi país. Así es. No puede ser. Pero se han complotado todos para volverme loco. Si yo voy para Buenos Aires. Si yo nunca salí de la Argentina. Uy, Dios. Entonces es cierto. Pero ¿cómo puede ser que yo esté cerca de Madrid? Y lo cierto es que estoy. Detenido, señor. Perdón. ¿Puedo decir algo? Puede. Puede. Mi Buenos Aires, querido. Terminemos, señorita. ¿Piensa hacer la denuncia contra el tipo ese que subió en el camino? ¿Por qué? Por el robo del coche. Pero él no me lo robó. Fueron los del plato volador. Vámonos. Escúcheme, agente. Fueron los del plato volador. Tienen que creerme, agente. La policía se lo va a creer. ¡Formidable! ¡Ese es el hombre! ¿Usted cree, profesor? Un cantor de tangos. Es la persona indicada. El que las grandes computadoras electrónicas han elegido. ¿A usted le parece que este individuo puede ser? ¡Cállese la boca y déjeme escuchar! La ventanita del calle de Arrabales, donde sonríe una muchachita en flores. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. Ella cortada más malévola canción dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspiro borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires, tierra querida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan como una estela dulce de ilusión. Quiero que sepas que al evocar
tarde que se van las penas del corazón. Escapemos ahora. ¿Por dónde? El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mi promesa de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi con mi pebeta luminosa como un sol. Y hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón dentro del pecho y de rienda el corazón. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. Nosotros le creemos, señorita, y vamos a ayudarla. Yo venía dormida cuando una luz muy grande se vino sobre el coche. Esta era tan potente que me despertó. Podían tener mi misma voz. Porque al escucharte deseaban tener tu misma voz. Yo también deseo muchas cosas, pero no por eso. Ah, pero sí es sencillo. Los ayudé con mi capacitador. ¿Ese? ¿Y ahora? ¿Qué te ocurre? No entiendo ni medio. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién sos vos? Bueno, yo vengo de un planeta donde estamos descubiertos que no estamos capacitados para haragañar. Dejate de paviar y tanto tango que vas a llegar tarde a la fábrica. ¿Para laburar y laburar? Y nuestros estudios nos indican que tu tango... ¿Que mi tango qué? ¿Y por qué justamente conmigo? ¿Te molesta? ¿Y ahora qué te pasa? ¿Y ese ruidito? ¿Qué ruidito? ¿No es...? ¿Y qué querés? ¿Que no respire? ¿Sí?
ocurre algo? No, a mí. ¿Qué me va a pasar? Nada más que estoy desesperado. Cuénteme. Yo iba para Buenos Aires. Y de pronto, una luz enorme que me traga con auto y todo. Cuando despierto, o resucito, qué sé yo. Estoy en España. Con una chica que de repente... Es un ruido cuando respira. Que le pone a uno los pelos de punta. Chao, viejita. No labure tanto. A las 7 vuelvo. Ah, no se olvide que va a venir mi amigo Jorge para ir juntos a la prueba. Atiéndamelo bien al pupilo. Que ese dentro de un tiempo no va a llenar la olla. De pucho será. Ah, no me lo deje fumar, vieja. Se lo tengo prohibido. Afecta la cuerda bucales. ¿Por qué en vez de cantar tangos no se van a trabajar? Pero al fin de cuentas usted no quiere a nadie. ¿Para qué tendrá madre uno? Chao, viejita. ¿Buena? Hola. ¿Qué tal, nene? ¿Qué tal, Juan? Una ginebrita. Doble, doble, doble. Hace frío, ¿eh? Algo, algo. Don José. Hoy me corro una fija bárbara. ¿Cuánto va a pagar? Este es un número puesto. A mi amigo Jorge le conseguí para hoy una prueba con Pichuco. ¿Sabe qué F le tengo a Jorge para el tango? Es mi nuevo pupilo. Después, un escritorio, un buen cigarro, a contar los billetes, retirar mi comisión, eso sí, al pan pan y a los mangos cuenta clara. ¿Quién tenés? Mira qué cartel, ya murió, ¿eh? Vos reíte nomás, yo llega. Ya me la vas a contar cuando me lo quieran llevar para todo el mundo. Te vamos a devolver la visita que nos hizo Colón. Anda. Tomá, madre patria. Chao, nene. Chao. Hispánico. Profesor, el terráqueo sigue durmiendo. Porteño, es una espécimen muy dormilona. Sí, pero hace 18 horas que duerme. Va a llegar tarde a la cita. Tiene razón. Déjemelo a mí. Vamos, vamos, que se nos escapan.
sé. Todo esto me suena cachada. Dígame la verdad. Estoy en la Argentina y me hicieron un chiste, ¿no es cierto? ¿Qué me dieron? ¿La pichicata? No, estás en España y podés ganar mucho dinero si nos ayudás a capturarla. ¿A quién? A la tipa esa. No me interesa.
Pero a mí sí me interesa que te interese. ¿Por qué? ¿Usted también? ¿Yo también qué? Se me escapó. ¿Quién? La cósmica. Es que ella se transforma. Cuando se sentó allí era un hombre. Y ahora vaya uno a saber lo que será. Jorge. Jorgito. No me diga que se convirtió en toro. Nena. Salí, salí de ahí. Mira que te van a pinchar toda, ¿eh? Juanillo, ¿desde cuándo los toros usan pendiente? Ala. Diga. Señor. Venga. ¿Qué tal? ¿Le dio mucho trabajo? ¿Toro? Mucho, muchísimo. Más que ante un hombre me pareció estar ante una mujer. ¿Qué mujer? La cómica. Así. Por nada. Ah, no seas malo. Yo que vine de tan lejos. Especialmente para vos. ¿Desde dónde? Millones de kilómetros. Otro planeta, ¿entendés? ¿Y yo qué tengo que ver? Nuestros cerebros electrónicos determinaron que vos representás al argentino típico. Y nosotros te necesitamos. ¿Para qué? Bueno, es un experimento. ¿Y de dónde me conocían, che? Ah, nosotros conocemos todo. ¿Quién son? ¿Dios? No, simplemente adelanto científico. Pero, che, no me vengas con cosas raras, ¿eh, nena? Mira. ¿Qué? Tu currículum. Con Don Juan. Oye, con la moto en el Hollywood Park. Qué lindo tiempo.
Eso no lo recuerdo. ¿Qué hago yo en esa maternidad? El currículum te muestra el futuro. Y... ay, estás aguardando a que nazca nuestro hijo. ¿Cómo se ve que venís de otro planeta? A un porteño con el cuento del casamiento. ¿Qué casamiento? Y el nuestro. ¿Y quién te dijo que yo me voy a casar? A los de mi planeta solo les interesa que vos seas el padre de mi hijo. ¿Para qué? Para introducir variantes fundamentales en nuestra raza. ¿Por qué? Son débiles. Al contrario. Estamos creados para trabajar. Ahora tenemos superproducción de bienes de consumo. Y si no nos detenemos, podemos caer en el caos total. Y paren de laburar. Métanle dos o tres domingos a la semana. No trabajar nos resulta fisiológicamente imposible. Por eso se nos ocurrió intentar una cruza. ¿Y por qué justamente con los argentinos? Bueno, porque los cerebros electrónicos determinaron... Pero haceme el favor. Lo que pasa es que ustedes los de afuera se piensa que todavía andamos con las plumas. Todo esto significa nada más que lo que vos buscás de mí es acostarte conmigo. Sí, sí, sí. Obvio. ¿Y qué garantía tengo yo que después no se me armerío con tu papá? Si yo no tengo papá. Disculpame, piba. Yo no sabía que eras huérfana. No, sí, nunca tuve. ¿Cómo? Inseminación artificial. ¿Sí? ¿Y allá todos hacen así? Sí. ¿Por qué? ¡Qué aburrido! Y como no conocemos otra cosa, ¿nos vas a ayudar? No sé. Sí. Todo esto me resulta tan increíble, mira. Vamos. No. No tenés que ayudar, ¿eh? Vení. Está bien, vamos. Está bien, vamos. Todo sea para que conozcan otra cosa. Al final me convenció. Señor, segundo piso para el ascensor. Gracias. Después tuve que convencerla yo de que viniéramos a un hotel. Ella creía que uno podía... allí mismo. ¿Se imaginan? En una plaza y sin documentos. Tiene unas ganas de ser mamá. ¿Y nena? ¿Para cuándo? Ya va. Ya que estás ahí, ¿no podés apagar la luz? ¿Por qué? Porque si no, no puedo. Deja que agarre confianza. ¿Y ahora qué haces allí? Acércate. ¿Así? Un poquitito más. Ah. ¿Así? ¡Ah! ¡Caigámosles encima! ¡No se nos podrán escapar! No, ahora no. ¿Por qué? No puedo olvidar que yo también soy hombre. ¿Eh? Y en una circunstancia como esta no me gustaría que me interrumpieran. Y bueno, yo no tengo la culpa de que no nos pongamos en clima.
A ver, insistamos, si es tan sencillo. Vos tenés que tratar de que tu subconsciente fije esta premisa. XL2Z14bis es igual al peso específico de la masa. Mientras tu subconsciente... Mira. XL2Z... No puedo. Porque aunque me la prenda, después cuando lo repito me enfrío. ¿Por qué? Si es tan excitante. Para ustedes. Decime una cosa. ¿Por qué no lo ensayamos a la criolla? Si no los detenemos ahora, tendrás que rendirle cuentas a Pierre. ¿Y ahora quién encendió la luz? Déjala. No, así no puedo. Ay, con lo mal que me hace pisar el piso frío. Ya digo, después dicen que las únicas llaves malas son las nacionales. ¿Y ahora de qué te reís? En una emergencia como esta. Flor de viva. En vez de hacer algo por ayudarme. La luz no se apagó. Lo que pasa es que de mi planeta nos están televisando. ¿A quién? A nosotros. Pero son todos degenerados. No. Solo les interesa el experimento. XL2Z14bis. XL2Z14bis. XL2Z... Chao. ¿Hablaste? Sí. ¿Y qué te dijeron los de arriba? Bueno, que lo que tal vez pasa es que yo no te gusto lo suficiente. No, eso no. ¿Y por qué no? Para mandar otras chicas para probar. ¿Cómo otras chicas? Y bueno, otras. Pero oíme, a mí me gustas vos. Lo que pasa es que la cosa viene complicada. Pero si me das tiempo... Che, ¿y cuántas serían? No sé. 4 o 5. 4 o 5. ¿En serio que yo te gusto? Mucho. Che, ¿cómo es eso de que se adapten a mis gustos? ¿Qué importa, es hora de sal? Madame, ya está todo listo. Con este sistema no puedo fallar. XL2Z 14B. Adelante, 14B. Deben ser tus amigas. XL2Z. Coca. Mi primera novia. ¿Pero realmente es ella? No, pero me le parezco en todo. Siempre con ese ordinario olor a brillantina. ¿Y la piba? No está más. Su misión fracasó y la hice volver. Le podías haber dado una oportunidad más, ¿no? No importa, Jorgito. Aquí estoy yo. La mucamita de los vecinos. ¿Te acordás de los domingos cuando me quedaba sola? Sí, pero eso ya pasó, ¿eh? ¿Por qué me decís eso? Porque la verdad, ¿qué querés? Que no tenga aspiraciones. En la vida, uno busca andar, abrirse caminos. Elevarse. Ser alguien. ¿No había alguien aquí? ¿Alguien? ¿Fui yo? Claro, el carnaval pasado. En comunicaciones.
¿Te acordás? Y después se largó a llover. ¡Qué tormentón! Se armó un desmán de bárbaro. ¡Qué lluvia! A Palito se le llenó la guitarra de agua. Pobre Palito. Le fue peor que en el Rey en Londres. Pero está mojada. Quítate la capa. En un rato se seca. Ah, no, no. El sombrero en la cama trae mala suerte. XL, 2Z, 14 bis. XL, 2Z, 14 bis. Jorgito. XL. Y después nos refugiamos de la lluvia. ¿Y entonces? Te canté un tango. XL, 12, 14 bis. No aguanto más. XL, 12. ¿Qué broma es esta, che? ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no vemos nada? Justo en este momento, conecta el generador cósmico. ¿Cuál, profesor? A ver. ¡El cósmico! A ver si es este. Vamos, encienda la luz que no puedo leer. La rubia y el melena, ¿son de ustedes? No, es un rapto. ¿Y para qué la quiere? Una de nuestras naves. Cayó tiempo atrás en la Tierra. Sabemos que la tiene una organización, pero no pueden hacerla funcionar. Por eso tratan de raptar a uno de los nuestros. Muy bien. Ahora no falla. Ahora no falla. ¿Qué decís? Si puedo ir con ustedes. ¡Por supuesto! Si por vos hemos venido a la Tierra. Cuando se lo cuenta a los muchachos de la barra, no me lo van a creer. Si es que alguna vez se lo puedo contar. ¡Voy! ¿Dónde me dejaron? Me podían haber acercado un poco más al centro. ¿Y de acá qué tomo? Señora, ¿eh? ¿Usted me podía decir dónde estoy? I don't understand. I'm sorry. Qué sanata me metiste, ¿eh? ¿Esto es carnaval? Yes, carnaval. Yes. Carnaví. ¿Pero qué barrio es este que Castillo no le cantó?
Pero escúcheme, es urgente. Deposite una moneda. Oiga, con los del otro planeta. Deposite una moneda. Está bien. Deposite una moneda. Deposite una moneda. Deposite una moneda. Menta. Las invasiones inglesas. Diga, ¿tomaron la Casa Rosada? Yes, sir. Yes. ¿Me permite una palabra? Entiendo que esto es Londres. Que la carne es argentina, el té de Misiones, y que toquen la marcha San Lorenzo para el cambio de guardia. ¿Pero cuándo nos van a devolver las Islas Malvinas? ¿De Falkland? Uy, el ventríloco. ¡Qué flaca ni qué ocho cuartos! ¡La Malvina! Jefe. Bueno, quisiera hacer una consulta. ¿Usted dirá? Resulta que no sé si por error o todo esto no es nada más que una cachada. Ayer, sin ser mi intención, estaba en Madrid. Hoy, como usted lo ve, estoy en Londres. Y por ahí mañana me fletan a cualquier planeta. Ajá. ¿Y quiénes lo fletan, como dice usted? La cósmica. La que me quiere enganchar con el asunto del casamiento. La coca, la mucamita de los vecinos. Y la última conquista que me mandé en los carnavales. ¿Y usted se aburre mucho en toda esa compañía? Usted estará pensando que... Claro, como son todas mujeres. Pero no pasa nada. Además que si bien son ellas, al mismo tiempo son disimuladas. Porque las verdaderas... Un momentito, por favor, tome asiento. Mejor lo voy a hacer hablar con el cónsul, ¿eh? Sí. Mejor me hago humo. Hacer arrancar el plato volador. Hola. Hola, Pierre, la tenemos. Vénganse a París. ¿En qué, Pierre? En avión, idiota. Me cortó.
siquiera un miserable peso. Se la llevaron. ¿Por qué me persigue? Porque usted sabe mucho. ¿Yo? Apenas fui hasta quinto grado y no sé nada de nada. Entonces, yo no voy a decir nada a nadie que te vi. Pero si me prometes una cosa... Lo que usted quiera. Que dejas de buscarla. ¿A quién? A la cómica. No, pero sí es ella la que me busca a mí. ¿Pero qué? ¿Y qué sé yo? ¡Ay, cada loca! No me digas que te buscaba solo para eso. ¡Qué horror! Yo no sé cómo puede haber mujeres así. ¿Qué sé yo? Mira, yo considero que la mujer... Espera, espera. Coche, espera, espera. Espera un poquitito. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Me cortaste la cabeza? Bueno, un poquitito. ¿Eso qué está haciendo? Es un aviso que todos los domingos injurian al gobierno. ¿Y no lo meten preso? No, porque la ley dice bien claro: prohibido hablar mal del rey o de la reina pisándose el inglés. ¿Qué piola estos ingleses? Echa la ley y echa la trampa. Ah, y hay otra ley que prohíbe ejercer la prostitución en las calles. ¿Y entonces cómo hacen? Te chistan desde la ventana. Después hablan de los porteños. Che. ¿Y ahora qué haces? Tú, Shelling, ticket, please. Estoy pasando una jugada. ¡Uy! Se corre el derby. Ya sé. No me lo digas. Prohibido levantar quiniela bajo el cielo de Londres. Pero este país es una jauja. Yo no sé cómo todavía los argentinos no lo descubrimos. Espera, espera. Mucha. ¿Qué tal? ¿Y yo con eso? ¿Y cómprate algo? ¿Con qué guita? Yo te doy. Y cómprate algo distinto. Araca. ¿Eh? ¿Distinto?
venga. ¡Uy! ¡Qué tarde se me hizo! ¡Rojo me va a matar! Ay. Espera. Tengo una corazonada. Vení. Con un organillo, poniendo mis quejas, camino del centro, luciendo un clavel, dejaba colgado como en pentagrama las quejas de un tango cantando un querer. Ya no soy el mismo, cambié mi ropaje, me quité el pañuelo, chambergo y clavel, pasé por el mundo llevado del brazo del padre del tango, Carlito Gardel. Good, good, very good. I can see him. Can you imagine him, my dear? Dressed as a gaucho and singing a Beatles song. We can sign a concert at any time. I'm an ardent admirer of the tango. ¿Qué dijo el coso este? Bueno, que cantas muy bien. ¿Y de laburo? Te ofrece un contrato para cantar en castellano el repertorio de los Beatles. ¿Qué? Mira, decirle este inglés. Mira, el tango. ¿The tang? Mira, mejor nos vamos. Bye. Es inútil, vieja. Un inglés nunca lo entendería. ¿Cómo yo? ¿Un cantor de tangos? Pero antes me muero de hambre, ¿eh? Monsieur, usted es el hombre. ¿Qué pasa conmigo? No, monsieur, que usted es el hombre que yo estoy buscando. Oiga, viejo, no se confunda, ¿eh? Oh, nada, monsieur, no. Es que el tango gusta mucho en París. Entonces se está hablando en serio, monsieur. Por supuesto, monsieur. Vea, hace 4 años, la propia Brigitte Bardot cantó tangos en mi sala. Y fue un suceso extraordinario. Sí, pero porque cantó toda desnuda. Oh, no, 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 no. Los envidiosos dicen que fue por eso, porque cantó toda desnuda. No, 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 no. Fue porque cantó tangos. ¡Tangos! Qué lindo. Va. Bueno, espérenme. Esta es la mía. Siéntese. Ahora van a ver. ¿Y? Oh, mon Dieu. En cuna de barro se amacó mi infancia, con noches de plata y luz de arrabal. Mi canto de cuna fue canto de sapo, nací como un ave sabiendo cantar. Mi madre fue parda, de nombre milonga, y en los tamborines aprendí a soñar. Mi padre fue un guapo, clave en la oreja de aquel Buenos Aires de trens y percal. Soy varón porque soy tango y me han visto lagrimear. No es de flojo ni cobarde, es que soy sentimental. Nací en Pompeya, tengo voz de bandoneón, canto alegrías y penas que salen del corazón. No es de flojo ni cobarde, es que soy sentimental. Soy varón, nací en Pompeya, tengo voz de bandoneón, canto alegrías y penas que salen del corazón. Hola, qué cansada. Estaba preocupado, te podía haber sucedido algo. Hablé con Pierre. ¿Qué dijo? Que nos olvidáramos del helicóptero y que tomáramos el barco que sale esta noche. Si tiene tanto apuro, ¿por qué no dijo que viajáramos en avión? Lo hará por economía. Pero insistió en que fuésemos por barco. Seguro que Batman no tiene estos problemas económicos. De las
París toda la gente grande se acuerda de Gardel. Para los argentinos fue una pena que se nos muriera tan joven. Oh, mire a nosotros cómo nos está durando Chevalier. ¿Verdad? Bueno, pero dejémonos de cosas tristes, ¿eh? Vamos a mi camarote que tenemos que preparar el show. ¿Qué show? Ah, uno de ensayo que haremos en el barco. Vamos, vamos. Está bien, vamos. Ah, mire, mire, vea. Charles Romualdo Gardel, criollazo. En este barco viajan muchos turistas franceses. Usted podría cantar eso que dice... Río de Janeiro, mi tierra... Oh. Buenos Aires. Ah, bueno, es lo mismo, una provincia que otra. Pero me toma tan desprevenido. Ni siquiera tengo ropa. Oh, no se preocupe. La ropa lo tengo todo resuelto. Eso. No termino de entender tu insistencia por salir esta noche. Lo que pasa es que nunca me querés sacar a pasear a ningún lado. Cuando estamos en casa, porque no te querés perder a Batman ni ninguna otra serie. Ah, no, mujer. Batman y Robin para mí son sagrados. Bueno, y ahora, en el barco. Está bien, mujer, está bien. Pero si el jefe se llega a enterar de que la dejamos sola, nos puede costar la vida. Pobrecita. No sé por qué nos hicieron volver. Y no dejaron que la rescatáramos nosotras. Confiando que lo haga un simple terráqueo como Jorge. Y Jorgito se olvidó de rescatarla porque solo piensa en mí. ¡No! ¡En mí! ¡En mí! ¡Silencio! Todo está calculado científicamente. El cerebro electrónico indica que el terráqueo es argentino. Y cuando un argentino está metido con una mujer... es capaz de cualquier sacrificio por ella. Mamma mía. ¿Quién me viera? Menos mal que son todos franchutes. Carlitos, estos gringos tienen cada idea de nosotros. Menos mal que no se les ocurrió vestirme de indio. Uy, Dios. Ahora es el momento. Vivir un momento así. ¡Qué hombre! ¡Cómo la envidio! Jorge, hubiera jurado que venías a salvarme. ¿Vieron que los cerebros electrónicos no se equivocan nunca? Todo científico. ¡Altamente científico! Ah, escapemos a un lugar lejano. ¿No te gustaría que nos fuéramos ahora a una isla solitaria? Justo hoy. ¿Por qué? Pero piba, hoy debuto como cantante. Ay, yo pensé que esa ropa... ¡Largue, largue! ¡Me arrugas todo! La 31ica que tengo. Made in France. ¿Y no me deseas suerte? ¿Suerte? ¡Cretino! Igual que todos los hombres. Pobrecita, cómo sufre. Pero la salvó. Nuestros cerebros electrónicos no pueden reparar en sentimentalismos menores. Científico. Altamente científico. ¡Detente! ¡Quiero morirme! ¡No puedo vivir más en este mundo! Ese no es tu mundo. Vuelve acá, mujer. Te liberamos de tu misión en la Tierra. Pero no hagas la macana de intentar suicidarte. Sí, lo voy a hacer.
He fracasado y no puedo volver. Con la muerte no solucionas nada. No te olvides que perteneces a una raza superior. ¿Qué estás insinuando? Que actúas así por celos. Y tu reacción es propia de la mediocridad de los terráqueos. Tal vez tengas razón, pero fíjate bien en tu mente y en la de todos tus cerebros electrónicos. Todos los celos y el amor que me hizo sentir el terráqueo no alcanzarían a dármelo a ustedes, ni con las más potentes ondas capacitadoras de todos los reactores juntos. Está bien, está bien. Pero si entonces quieres sentir y reaccionar como una terráquea, trata al menos de ser algo más original y diferenciarte de las demás. ¿En qué, por ejemplo? Tu terráqueo es de raza latina. Y según nuestros cerebros electrónicos, ese es el espécimen que más suicidios ha provocado en la condición humana. Y todos por metejones como el tuyo. Si no, escucha lo que dice este testimonio de la época. Ya no tiene pa' ponerse ni zapato ni vestido. Está enferma y el amigo ya no aporta pa' el bulín. O si no, este otro que dice así. ¿Qué pasa? Chicas, ustedes aquí, qué alegría me dan. El día de mi debut. Pero, ¿cómo llegaron? No, no me diga nada. Yo lo comprendo todo. ¿Qué tal? Gracias. Pero no se hubiesen molestado. Lástima que no llegara un momento antes. Hubieran visto cómo me metía el público en el bolsillo. ¡Qué noche inolvidable! Sí, pero qué cara de venir un velorio que tienen. En realidad, Jorge, nosotras veníamos a contarte... al suicidio, arrojándose al mar. Pobrecita. Entregala, gaucho, o para vos lo de esta noche fue debut y despedida. Llegan tarde. Se fue. ¿Al cosmo? No. Al fondo del mar. ¡Mujer al agua! Una. Y su maldito instinto de conservación. ¡Adelante! Permiso. Sí. ¿Se
Se ve que es mucho el frío que ha tomado. Ya estoy bien. Gracias, capitán, por haberme brindado su ropa y su cuarto. Pronto llegamos a puerto. ¿Tiene dónde ir? ¿Y a dónde llegamos? Mademoiselle, la Tour Eiffel a sus pies. Bienvenida a París. Mira al frente, sobre el muelle, va a ver a una mujer que llega con sus 6 hijos. Pierre. El travieso Charles. Marius. Daniel. Marcel, con sus ojos de mar. Y el pequeño Fernand. Sé que están allí. Afeitar. Y mientras tú preparas una buena sopa de cebollas, mis chicos me van a contar todo lo que ha pasado durante mi viaje. ¿Usted no se va a ir? No, me quedo. ¿Es cierto que no se va a tirar más al mar? Eso pasa, mujer, por preguntar cosas delante de los niños. Usted sabrá disculpar. No tiene nada de malo querer suicidarse. A mi mujer le encanta. Desde que nos casamos, ya lo intentó 6 veces. Vaya con papito. Sin mi amor, a papá. La primera vez fue cuando nos casamos. Entonces vino Pierre. Después una y otra vez más. Y así, en cada oportunidad, vinieron los 5 restantes. Los franceses somos muy poco originales. Y siempre buscamos la Torre Eiffel para suicidarnos. Como comprenderá, no me resultaba difícil localizarla. ¿Y usted, cuándo se enteró? Recién, cuando vinieron todos los vecinos trayendo los diarios. ¿Qué opina de su éxito en París? ¿Qué sé yo? ¿Qué no puede ser? Si hace 3 días venía para Buenos Aires a hacer una prueba con Pichuco. ¿Y qué? ¿Acaso no hay aviones? Y claro que hay aviones. También hoy vino una rubia. Mamá, dígale la rubia que vino. Primero preguntando por él. Y después aseguraba que ella había visto cuando Jorge se lo llevaba un plato volador. ¡Vamos! Vamos a terminarla, viejo. No quiero hacer más declaraciones. Disculpe, señorita. A la vieja no le hace bien. Lo quería como un hijo. Lo único que falta es que venga alguien ahora y diga que Jorge es hijo de Carlos Gardel. Es él, oficial. El muchacho que subía en la ruta. El que se llevaron los del plato volador. Terminemos, señorita. Dejemos a ese muchacho en París, que con seguridad la debe estar pasando mejor que nosotros. ¿Y si quiere cobrar el seguro del coche? Le aconsejamos hacer la denuncia formal del robo. Claro, claro, porque ustedes no lo vieron. Pero yo lo vi, con mis propios ojos. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Íbamos en el auto, los dos. ¿Cómo joroba esta con el asunto del plato volador? Piensan que es una historia inventada por mí. Yo tenía mucho miedo. Ustedes me creen, ¿verdad? Pobrecita. Yo estaba dormida y una luz me despertó. Y un salto, cuando me di vuelta, una luz se acercaba. Entonces di un grito. De pronto, otra luz le quitó la ropa. Thank you.
Oiga. ¿A mí? ¿Usted no es el cantor de tango? Sí, soy yo. Nosotros somos argentinos, ¿sabe? No me diga. ¿Vio los diarios de Buenos Aires? No, ¿qué dice? Se armó un alboroto bárbaro. Ya sé, se destapó el asunto de la piba y el coche. No, el rebusque suyo de vestirse como Gardel. Y bueno, fue un rebusque como cualquier otro, ¿no? Che, pero se te fue la mano, ¿no? Ah, ¿qué hubieras hecho vos en Europa solo y sin un mango, eh? Y entonces, ¿para qué viniste? Yo no vine. Me trajeron los del plato volador. Chao, ovni. Toma, rata. Mira, estos artistas para promocionarse son capaces de cualquier cosa. Merci. Atención. Antes le va a hacer algunas preguntas para que el público francés lo conozca. Ah, sí. ¿Qué pensez vous de París? ¿Qué le parece París? París. Oui. París. Caraca, París. ¿De la femme française? Y de... No, ya compró. Compré, compré. Papusa. Merci. Et alors, monsieur Georges, le public français vous atteint. Est-ce que c'est vrai qu'une femme s'est jetée alors pour vous, du bateau sur lequel vous veniez? Ajá. Le pregunta si es cierto que en el barco que venía, una mujer se arrojó al agua por usted. Mujer, que digamos mujer, era de otro planeta, ¿sabe? ¿Cómo le puedo decir? Es una... frígida. Sonríe con una carita tan linda. Toma, ponte este sombrero. Y si te va bien, le haces un agujero más. De acuerdo. Pero, ¿cómo hago para encontrarla? Pequeña. No tienes más que salir a las calles de París. Miras hacia arriba y allí está. Merci. Y ahora, el muchacho. Mamá. La cósmica, sí, quiere suicidarse por usted. ¿Desde la Torre Eiffel? Sí. ¿Y cómo la encuentro? Muy fácil, sale a las calles de París, mira hacia arriba y allí está. Gracias. ¿Y le partí? Se las tomó.
Que otra vez intenta suicidarse. ¡Estúpida! Seguimos con las mismas tonterías. Ahora ajustaremos cuentas. Profesor, se equivoca. No, no pensaba hacerlo. Esta vez lo tengo bien planeado. Deme otra oportunidad, profesor. Romanticona decadente. Me da una bronca. Profesor, tengo una idea. Usted. Usted. Yo. Ahora estoy aquí. ¿Dónde estoy? París. ¿París? París. Cuando lo cuente nadie me lo va a creer. Cuando le cuente a la policía y a la gente tampoco me lo van a creer. ¿No? Nadie me lo va a creer. Nadie me va a creer. Usted tampoco me cree. ¿Yo? Sí. Yo sí. Fueron los de arriba. Amigo, el cantor de tangos, ¿viaja ahora en este avión? Sí, viaja. ¿Todo esto no será una maniobra publicitaria? Pero oficial, usted tampoco cree en los platos voladores. Sin ir más lejos, esta chica el otro día al cruzar la avenida 9 de julio casi le atropella un plato volador. Es para creer o reventar. Ahí viene, ahí está. Gracias. ¡Jorgito, qué alegría verte, hermano! ¿Cómo te va? Qué bien, ¿estuviste cómo se tragaron lo del plato volador, hermano? Pero es verdad. Sí, pero te digo que es la verdad. Bueno, está bien, no me la vas a contar a mí. Pero ahora te felicito, nena. Subiste muy bien con lo del coche. Pero no, hombre, no. Sí, ya, pero... A ver, suba usted de arriba, por favor. Suba, suba. Sí. Guarda con lo que decís. Sí. Bueno, yo en Francia... Quedo con los pies. ¡Vamos!
¿Viste? Se lo creyeron lo de los platos voladores. Por favor, señor. Entonces presidente, corro a la torre. ¿La voy a agarrar? Por favor. Y era ella. Pero, señores, ¿cómo quiere que el portafolio? Por favor, vamos. Vamos, Juan, señores. ¡Juan! ¿Qué le pasa a mi móvil? Me olvidé el portafolio en el avión. Haceme la gauchada. No te preocupes que yo te lo voy a buscar. Es un crack. Saluden en el lugar, señor. Entonces, por como favor, les iba diciendo, que imagínense señor, mi sorpresa. Vamos, 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 por favor. Subo a buscar un portafolio. Hola. Pase. Permiso. Sí, suba. Poderosa. Portafolio, sí, sí. Permiso, sí. Enseguida. Es el colmo, es llegar a la cúspide y encontrarlo a usted. ¡Qué galante! Encantado. Buen provecho, digo, buenos días. Lo felicito, capitán. ¡Qué ricas! Permiso. Pase. Enseguida salgo, ¿eh? Sí, sí. Jorge.